pensando que yo dormía en cama de dos colchones. Nuestra habitual sección destinada a las personas que quieren comprar un colchón y no saben cómo. Claro. ¿Cuál es el mejor colchón? ¿Eh? ¿Eh? Ta 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 ta. El que la sabe agarrar, la agarra, y el que no... Muy bien. Si está por cambiar el colchón, señora, ¿eh? El colchón de la cama. Bien. Debe tener en cuenta las características de los dos tipos principales que se acuestan con usted. Claro. Y preguntarle a ellos qué colchón quieren la policía. Después nosotros no. No. Para que venís una vez por mes, querés no, incluir claro. sobre mi colchón. Yo le pregunto a los dos tipos principales, después vos no. Son los de los lunes, miércoles y viernes, claro. jueves y... Claro, y sábado y martes. Para poder decidir cuál es el que satisface sus necesidades. Bueno, los dos. Cada cual con su estilo. Claro. Los de espuma, bueno, es para tanto, bueno, tampoco. También. No es muy consistente el muchacho, pero no es para tratarlo. Los de espuma de poliuretano, sí, el tano, se diferencian entre sí por la densidad de la espuma. ¿Colchones de espuma de poliuretano tiene? Sí, tenemos, pero son riesgosos porque no son inífugos. ¿No son qué? No son inífugos, se prenden fuego ante el mínimo ardor. Ay, amigo, yo no. Es acostarme en la cama y ya me agarra el ardor. Sí. Así que... Eres muy ardiente, muy ardiente. Se lo voy a estar con un sifón, tengo que irme para apagar el colchón a cada rato. Claro, entonces, usted tiene que tener un colchón inífugo. Sí. Porque si no se le va a prender fuego. Pero lo que tiene miedo es de que si es inífugo... ¿Cómo es ignífugo? Ignífugo. Ah, ¿con qué? Sí. Ígneo. Exacto. ¿Qué se pone? El fuego sale rajando. Claro, el fuego dice acá... Acá no camino. No camino. Acá no camino. Y se apaga. Pero solo. ¿No mata las pasiones? Ah, sí, sí. No, claro. No. Usted tengo miedo yo de... Si uno tiene ígneo el corazón. Claro, por ejemplo. Y me tiro en ese colchón. Vamos a decirlo así. Y se tira en el colchón y enseguida se entra... No, se le acabó el amor. Sale gorda, no molestes. Poné la tele. Poné la tele que están dando Chicago. Que están dando Rust. No, no puede responsabilizar al colchón de semejante. Y si usted dice que mata el fuego, así... No, ante el riesgo, imagínese si se le cae una vela. ¿Dónde se va a caer una vela? Yo tengo luz eléctrica. Hace como 30 años que pusieron la luz eléctrica acá. Y se cree que soy un poligrillo. Me voy a comprar un colchón de poliuretano y andar con vela. Colchón de noche. Primero la lamparita, después el colchón. Claro, cada cosa en su momento. Yo también dormía en el suelo cuando tenía vela. Pero después me compré un velador y después el colchón. Sí, y el sol de noche. Y sí. Hubo. Bueno, dice, en cambio, con los resortes, lo que importa es la calidad de estos. Hay que tener cuidado que están acá. Hay que tener cuidado estos con los... Estos tienen nombre. Sí. ¿Qué, cómo son los colchones? ¿Tiene colchones de resortes? Sí, por supuesto. Hay que tener cuidado, Alejandro. Hay que tener cuidado, resortes, porque te quedas enganchado y otra que... Tenemos el clásico Somier. Sí, está roto, sí. Que yo tengo un problema con el colchón de con los resortes... Porque a mí me gusta tirarme en la cama. ¿Tirarse qué? Y a mí me gusta llegar a... Arrojarse. Arrojarme, tirarme arriba de la cama. Tirarse usted mismo. Sí, arriba de la cama. Me encanta. Yo llego a casa y no termino de sacarme la ropa, pero me tiro. Claro. Y tengo miedo porque me tocó uno con unos resortes muy fuertes. Pero se ensarta... No, uno me tiró contra el techo. Pero el otro digo que usted el resorte esté medio afuera. ¿Y cuántos murieron así? Quedan ensartados. Es la tercer causal de muerte en la Argentina. Sí. No, señor, no difame, no de nuestra primera marca. Primera que se te prenda fuego el colchón. Claro. A mí me pasan todas. Segunda nadie y tercero esa que dijo el señor. Sí. No con nuestra marca, ¿eh? Nosotros tenemos colchones homologados. Corchones se llama. Sí. Como diría Gardel, corchones. Corchones homologados. Homologados es la marca. Y dígame, homologado, ¿cuántos resortes tienen? Y cada colchón, déjeme calcular, tiene como 200 resortes. Oh. Acá dice que los precios no deben ser decisivos. ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante que en ningún caso el colchón corrige problemas corporales. Ah, sí, porque hay gente que se cree que con un colchón tiene un problema cualquiera. Sí. Y se lo corrige. No. Ponerle... Pero puede ser, ¿no? Por ahí una señorita que le gustaría tener
mucho busto, se pone un colchón. Ah, no, no, no. Sí, si se pone un colchón va a tener mucho. No soluciona ningún problema. Mire, esta, había una cancioncita. Fíjese, a ver. Ella que estaba de trapo rellenada y no quería que el novio se enterara, pero un buen día el novio se enteró y de la pechuga le sacó medio colchón. Mire usted, si lo quiere para eslogan o cortina, es un lindo jingle publicitario. Sí, así que quiere decir que sí arregla los problemas corporales. ¿O qué quiere decir eso? ¿Que un colchón no le va a arreglar los problemas corporales? No, 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 no es así. Existe una tendencia al mito del colchón. Ah, sí, ah. Sí. Adoran al colchón en, sí, en las islas aleutianas. Y prueba colchón, de eso, hijo de Zeus, ¿no? En la creencia, sí, en la creencia inclusive de ustedes mismos, que han dicho recién que la pasión o la no pasión está vinculada a tal o cual colchón. No es, no así. Es el colchón, no es el novio lo que vale. Exactamente. ¿No le puedo echar la culpa al colchón? No, 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 no. No le puede echar. Y digo, ¿colchones para leer tiene? Bueno, tenemos colchones que usted le aprieta un botón y se levantan. No, no, colchones un... Ah, no, yo me levanto solo, señor. Sí. Yo, a las 8 de la mañana me levanto yo, ¿no? Que se levante el colchón. No, ¿para qué? Claro. No. Me echan y lo toman al colchón. Claro. No, yo quería un colchón que yo he visto. Dice para leer un colchón. Para leer, ¿qué tiene? No, es así, mire, el que yo vi, que lo tiene un amigo en la casa. Tiene un agujero donde va la cabeza y usted duerme boca abajo, digamos. Sí. Y mete el melón por el agujero. Y abajo de la cama, mete el libro. Ah, tiene que... como con una mesita y una lucecita ahí. Es que su amigo le ha dado otro uso, un uso creativo a nuestro modelo del colchón para masajes. Dice que es un colchón especial para recibir masajes. ¿Para masaje? Para masajes, para recibir masajes. Ah, para recibir. Hay uno para recibir, otro para dar, ¿no? Sí. Deme los dos. Y bueno, su amigo lo ha utilizado para... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver ese agujero? ¡Ah! Usted mete la cabeza en el agujero y el masajista le da y le da. Claro, porque así queda lisito si usted está con la cabeza así. Pero tengan cuidado, porque lo que... Yo no sé si vos lo querés contar, lo que te pasó, porque él lo probó. Él lo probó esto, pero se... Se acostó al revés del agujero. No, para se la trabó, otra. Se quedó trabado. Cuando quiso sacar la cabeza ya no pudo. ¿Qué? No pude sacar la cabeza, no pude, y tenía una reunión, sí. Me tuve que ir con la camisa del masajista, metido así que yo llegaba, usted veía llegar como una tabla de planchar, sí. Me reconocía porque yo tenía la cabeza. La cara quedaba ahí, perfecta, pero... Y entraba. Y tuvo que viajar así, no tenía auto en esa época. Sí, no, todo me miraba. Sí, un colectivo y un subte se tomó. Me paró el colectivero, sí. Colgado, todo con la camilla, me salían las patas de la camilla para atrás. Sí. Y yo sacaba la cara. Y cuando entré, bien, todo. Fue la única vez que viajó cómodo en el colectivo. Eso reconocerlo que fue la única vez que viajaste cómodo. Sí. Se le recostaban. Disculpe si no me siento, le dije. Me iba acostado. Y se la reunió parado. Ahora, qué pena realmente que no lo conocía antes a usted, porque andaba precisando algún muchacho que me hiciera promoción del negocio. ¿Ves como las casas de empanadas que tienen empanadas bailando en los semáforos? Ah, sí. Por ahí un colchón bailando. Sí, está bien, pero ¿dónde se consigue? A mí me gustaría... Yo conocí una chica que fue empanada, José María Moreno y Rivadavia. Sí, ahora, ¿la conoció en esa circunstancia usted de colchón y ella de empanada? Sí. Yo venía en el colectivo, me bajé pareja, del ¿no? colectivo y vi que una empanada me miraba. Y yo la miré y nos quedamos así, uno frente al otro. Es el destino, dijeron, ¿no? Sí, y ella me dijo, colchón. Y yo le dije, empanada. Y fuimos felices para siempre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Che, ¡qué linda historia! Nos fuimos de la mano por Parque Rivadavia, que sé. Tú me veías así, y era como una toma, como el final de la película El Tercer Hombre. Nosotros por un camino nos íbamos achicando, y te veía a la izquierda el colchón y a la derecha la empanada. Lloraban. ¡Ah, oh, qué lloraban! Gente que le entraron microbios, como para cinco catarros. El romance... De la camilla y la empanada, del sí. camilla y la empanada, la película de Fabio, Leonardo, ¿no? Fabio. Leonardo Fabio, sí.
Le puedo hacer una pregunta, yo que soy actor, digamos. Cuando me toca trabajar, porque yo tengo intenciones también de hacer de empanada, me gustaría, como quien quiera hacer. Yo cuando entré dije, este estaría perfecto de empanada. Yo como quien quiera hacer Hamlet, yo quiero hacer empanada. Pero digo, ¿me dan datos biográficos, digamos? ¿Me ayudan ustedes, por ejemplo, me dicen, sos de carne, sos de jamón y queso? Claro, sos porque uno tiene la misma cara para componer, carne, digo, ¿no? Que si es de cebolla. No, claro, no. No es la actitud, no es la misma actitud. Mismo. Ahora, si ustedes, los promotores, ¿no? Si le da lo mismo una empanada que otra, entonces... O sea, vamos, no es nuestro trabajo. No. Discúlpeme, no. Pero guárdensela, la camilla, la empanada. Sí, la empanada. No, hay que compenetrarse, además, para dar información a los potenciales clientes, que se le dicen, ¿y usted qué gusto es? Claro. ¿O de qué gustos puede ser? Claro, o qué tiene adentro, mejor. Claro, ¿usted qué tiene adentro? Y ahí el señor dice, bueno, atún, choclo. Sí, atún, choclo. Claro. Sí, roquefort y apio me gustaría hacer a mí. No, y tenemos un modelo que... porque yo también fui promotor de empanadas, no solo de colchones, todo un negocio, ¿no? Abajo. Sí, toda la carrera usted. En el Repulgue viene con un cierre relámpago, entonces dice, ¿y vos de qué tenés adentro? Mira. Y se abre. Y le sale como medio kilo de relleno. Extraordinario. Es un buen instrumento de venta. Sí. Bueno, nos anotamos entonces. Sí. Hay mucha lista de espera para hacer empanadas. Y esto sí, calcúlele que año y medio más o menos. Y bueno, anotémonos. Y mientras tanto esperamos, probamos colchones. Igual tiene que hacer el curso, ¿eh? Hay un curso. Hay un curso de actuación para hacer empanada que lo dan reconocidos maestros del teatro argentino. Fernández da un curso, sí. Sí, no sé si, bueno, Augusto Fernández y Norman Brisky creo que también. Norman Brisky, sí, ahí sí. En Calibán. En Calibán, ahí está la semana. Ah, sí, hay una parte que es Calibán, que es Shakespeare. Claro. Y la otra se llama El Noble Repulgue, y ahí te hacen de empanada. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a obsequiar, entre todos los que han venido hoy, justamente empanada, ¿no es cierto? Claro sí, que sí. Claro que sí. Y colchones para las damas. Y colchones, esa lección de ustedes. El que quiere un colchón, un colchón. El que quiere una empanada, una empanada. Y el que quiere... Celeste. ¿Qué le cuesta?